En relación a Valparaíso, este es el tercer año que venimos desarrollando este proyecto. Primero estuvimos en Santiago trabajando con mujeres, después en Rancagua con mujeres. Y este año el desafío era mayor. Primero nos propusimos trabajar con módulo de hombres, sabiendo que las experiencias literarias, carcelarias con trabajo de hombres comúnmente no son tan fructíferas. Y nos dimos cuenta que el grupo taller, que el grupo humano con el cual nos encontramos, habían ya capacidades instaladas desde el arte literario. No costó mucho, 2 o 3 semanas, para darnos cuenta que al interior del grupo habían grandes poetas. Entonces nuestra labor era ir a apoyarlos, promocionar el trabajo que ellos estaban desarrollando, apoyar también a otros compañeros que recién estaban empezando en esto que es la escritura, para poder también equiparar fuerzas como colectivo, como grupo taller. Y así fue que se dio resultado al producto que hoy día presentamos, que es el libro Ecos de Cemento. Bueno, es mi oportunidad para leer un poema. Yo se lo dedico a mi madre y a todas las madres que sufren por las cosas que nosotros hacemos. Tiene por nombre Pena de Madre. Llantos, tantos llantos, nunca los escuché. Te pido perdón una y otra vez. Nada cambiará, tu llanto no acabará. Mejillas mojadas por tu llanto, cara triste. Madre, volveré no sé cuándo. Mira, partiendo que nosotros no diferenciamos espacio de creación. Para nosotros el arte que se produce al interior de un penal, como el arte que se puede producir al interior de un colectivo, de un taller afuera, en la calle, para nosotros, ¿quién ejecuta es el artista? Sin importar tanto ni la condición ni las condiciones en las cuales está creando. Por lo mismo nosotros cuando nos enfrentamos a este tipo de trabajo, nos enfrentamos a este trabajo interdisciplinario, nosotros valoramos la obra como tal, como artista, no desde el espacio de creación, ¿cachai? Por lo mismo nosotros tomamos la distancia a lo que es el arte canero, ¿cachai? Esto es una propuesta artística de chicos que están en una situación de reclusión de libertad, y nada más, porque al fin de cuentas ellos están recluidos de libertad, pero al fin de cuentas tanto el desarrollo de sus capacidades, el desarrollo de sus potencialidades, ¿cachai? Tiene que ser una garantía. Y nosotros, puta, si como colectivo podemos apoyar a esa garantía, lo vamos a hacer. Pues lo vamos a hacer como artista, como encuentro entre personas. Por lo mismo son talleres de encuentro y no un taller. Por lo mismo nosotros tratamos de obviar la figura del profesor de la clase, sino que son sesiones de trabajo, donde nosotros, los poetas invitados, pesan al igual que el trabajo de los chiquillos. Bueno, primeramente igual saludar a toda la familia que se encuentra hoy aquí con nosotros, a los profesores, los cuales durante el periodo que ha sido el taller nos han ayudado bastante para desarrollar nuestras personalidades, para poder encontrar por medio del arte, que es la poesía, nuestros sueños de repente que tenemos en nuestros corazones, demostrar igualmente que somos personas, que tenemos sentimientos y que por medio de ese libro ustedes van a poder ver cómo es nuestra manera de pensar y ver la vida, encerrado en un lugar como este, que igual es difícil. Pero siempre se puede. Yo creo que, no sé, pues el encuentro con el yo, el encuentro con la voz poética, el encuentro con el sujeto reflexivo, con el sujeto crítico de su entorno, con el sujeto que logra tener conciencia de sus condiciones materiales, realmente preconfigura un sujeto artístico mucho más acabado. Aquí no hay solo voluntad artística, aquí no solo hay intencionalidad, sino que también hay una carta de navegación interna. Cada interno, cada persona que ha participado en este taller ha asumido ese desafío, el desafío de que a través de los textos el poder reencontrarse, pero no solo reencontrarse para quedar, no sé, con fines casi paternalistas, ¿cachai? Casi como que si esto fuese un trabajo de autoayuda. El reencontrarse también para poner en cuestión esas condiciones, pues, y poder también tomar conciencia que dentro de lo que es el hacer creativo, el hacer artístico, somos todos iguales. Y las condiciones no nos merman, la situación desde uno está haciendo no nos va a mermar esa capacidad, ¿cachai? Entonces yo creo que desde ahí la importancia. Yo no sé si esto sirviese para una rehabilitación o como siempre dicen, una reinserción, porque yo pongo en cuestión eso. Muchas veces, muchos de los chiquillos que participan de estos talleres nunca estuvieron insertados en la sociedad.
¿cachai? Provienen de zonas donde se cumplen doble marginalizaciones, marginalizaciones socioeconómicas, pero también marginalizaciones culturales. Entonces, si nosotros posibilitamos a través de estos talleres el acceso, ¿cachai? Para que gocen, para que disfruten, para que creen a través del arte poética, lo vamos a seguir intencionando. Pero como te digo, desde el encuentro de personas. José Aguilar, Jonas Porter, Luis Canelo. Siete años y medio. ¿Por qué causa? Yo estoy por porte ilegal de armas. Yo llevo 3 años aquí recluido. Oye, cuéntame, ¿qué significó para ti participar de esta experiencia, relacionarte con la poesía? Bueno, relacionarme con la poesía me significó conocerme un poco más, saber que tengo cosas por entregar, que puedo hacer más cosas de lo que he hecho y que puedo ocupar mi tiempo en cosas que nunca había ocupado mi tiempo. O sea, de hecho, me siento como con más valor, con más potencial. No sabía que existía este poeta en mí. Pues. No sabía que había dentro de mí un sentimiento que yo lo podía expresar mediante palabras, mediante letras, y que nunca lo había experimentado hasta ahora, pues, que se me dio la oportunidad de estar con los muchachos del taller y me siento como relajado, me siento como que he sacado un yo que no sabía que estaba en mí, y que me ha enseñado a compartir, a sentir cariño, a creer en las personas, porque pensaba que el sistema era contra mí, po. Y ahora pienso que el sistema es a favor mío, que el sistema realmente quiere ayudarme. Lo que pasa es que no se dan las condiciones para que el sistema me ayude como se deberían dar, pero con estos grupos literarios, con estos muchachos que están creyendo en nosotros, me doy cuenta de que el sistema sí está hecho para que yo pueda poder cambiar. Incluso, no sé si cambiar literalmente mi vida, pero sí cambiar mi forma de comunicarme y la forma de interactuar con las personas.